hemos arrancado en otro nuevo video, ¿verdad? ¡Arrancamos! Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Yo bien. Hello. 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 Bueno, comiendo huiriche. No, degustando después del almuerzo, después del huiriche, una golosina cae bien, ¿verdad? Mire, mire que ella ya no quiere, pero ahí le está dando. Va. Entonces, el día de hoy. Sí, el día de hoy. Ajá. Le traemos un cipote. Ahí está. Bueno, en este momento vamos a hacer una actividad, ¿verdad? Que ya la habíamos hecho, pero ahora la vamos a volver porque ya tiene tiempo. Vamos a volver a revivir esos bellos momentos, ¿verdad? Vaya, niña Trini, van a revivir bellos momentos. Vaya, va, así es de que vamos a las chicas, sobre todo a la más hipota, le vamos a hacer una serie de preguntas. Preguntas personales, preguntas incómodas. Oiga, preguntas incómodas las cuales ustedes van a responder. Ajá. Algunas preguntas si ameritan el por qué, ustedes lo van a explicar. Ok, dijo el gringo. Ok. No, Tony, okay, somos comelones de frijoles, dijo. Pero se nos queda todo. Oh, la del guiriche. Es del guiricho. Del guiriche. Ah. El guiriche. A ella le gusta el nervio, dice. Ya me gusta el nervio, ¿verdad? Golosa. No, pues sí, el nervio de vaca, pues tampoco. Vaca. Tampoco sean mal pensados, va. Okay. Va, a continuación vamos a darle la. Vamos a darle al Pai que nos lea ahí las preguntas a cada una, ¿verdad? Tanta. Cada una va a ir respondiendo según sea la respuesta. Si alguna está mintiendo, dos de por ahí, yo sé las verdades. No, porque. Niña Trini, ¿por qué nuestra vida marital? ¿Nuestra vida? ¿Nuestra vida qué? Nuestra vida marital. Ya, vida va. Entonces, vamos a ver quién le toca. Jueguela. ¿Quién empieza? No, a quien le toque 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Niña Trini. Va, hágale la primera pregunta, ay, Niña Trini. Bueno. Niña Trini. ¿Qué pasa, mi hermano? ¿Me ama? Me amo. Me amo. Me amo. Mira, pues, la han descubierto siendo infiel. ¿De qué? Siendo infiel. ¿La descubrieron alguna vez siendo infiel? Ah, bien. Ajá. Bien. Ah. ¿Y a dónde, Niña Trini? ¡La madre! Ah, bueno, ajá, va, ya. Sí, ya, va, me llega la respuesta. La sinceridad, va. Va. Va, la han hallado, dice. ¿Y para dónde se echa para atrás? No, déjalo. Ya estaba montada en el caballo. Así es. Bueno, a continuación, obviamente sigue Andy, porque vamos a ir en orden, va. Hágale la misma pregunta. Dale. Sí. ¿Has descubierto siendo infiel? No, pero vos has descubierto. No, déjala que. ¿Quieres saber la verdad? Bueno, la verdad sí. Ah, va. Ah, menos mal. Menos mal, va. Bueno, hágale la pregunta ahí a la. Ya descubierto y ya descubierto también. Ah, sí, sí, eso ya sabemos. ¿Ya has descubierto siendo infiel? Tarararán. La verdad. Sí. Para que vea y después a los hombres les dice infieles. No y ustedes, pueden hacer cosas y ustedes son infieles también. ¿Ah? Trine. Vaya, la pregunta que sigue para niña Trine. La dos. Las que están ahí, yo las omití, ya tienen. Ah, solo las dos. Ajá. Que omitió. Ajá, las que omitimos. No, esas no. Niña Trine. Oh. Ya ha tenido un trío. Bastante. Qué frío. Con dos machos. Con tres caballos. No, Niña Trini, ¿o sí? No, bien. No, no bien. Las dos. Sí. ¿Verdad? ¿Ah? Con dos machos. Dos machos. Doble, pues. Doble. Ah, bueno. Ella, ¿usted? Yo no. ¿Usted? Ah, vaya, entonces. Va. Va. Hágale la otra pregunta. Comience. Vaya, ahora comience con Melissa. ¿Le has enviado nudes a un desconocido? Oh. No. La sinceridad. La nunca. Ah, va, nunca. Hey, ¿usted? Peor, papá. Peor, ¿usted?
también, ¿no? No, no, que explíquele. No le he mandado. No, va, la siguiente pregunta. Comience por ella, porque. ¿Qué es lo más loco que has hecho por amor? Nada, porque nunca he tenido novio. ¡Oh! Miren la cara, mírenla. Ah, va, ahora sí, yo creo que esto sí. ¿Usted qué es lo...? ¿Qué le pasa, güey? Vaya, venga, pues, repita la repetición. Repita la repetición para Andy. ¿Lo más loco que has hecho por amor? Sinceridad, mamá. Sinceridad, mamá. Sinceridad. Eso no es loco. Bien. Escaparse no es loco. Locura. Es normal. Bien, pero es locura. No tiene novio, habló. Yo sé por qué mi amiga lo hace y digo que es normal. Ah, bueno, pues a ustedes les parece normal. ¿Qué? ¿Sinceridad? ¿Nada? ¿Nada? No, la verdad no. Ya me va a aplastar. Va, gato. Vaya. Ahorita. Lo más loco que ha hecho por amor usted, Beatriz. ¿Qué ha hecho por amor? ¿Qué es lo más loco? Que usted diga, yo hice esto por alguien porque lo amo. Y que no vale la pena. No, pero ¿qué es lo que hizo? ¿Qué? Ajá. Comenten, ¿qué es lo más loco que ha hecho por amor usted? Lo más grande que usted haya hecho por amor. ¿Alguna locura que...? ¿Alguna locura que hice? ¿De quererlo? No, pero ¿qué hizo? Cosas que hizo y después arrepintió de haberlo hecho. Muchas cosas. Que quedan en el silencio. En el río, digo usted. En el río, quedaron todas las locuras mías. Ah, en el río, pues en el río. Quebrar espina ella. Dije que. Dale vuelta al cuzuco. Ah, va. Piedra, no mi lomo. Tírela. Es que esta ya salió aquí y todas dijeron que no, así que no. Entonces omítala, siga la otra. Para Niña Trini, que sea. ¿Cómo fue su primer beso, Niña Trini? Primer beso fue en mayo. Primer beso. Primero. ¿Y cómo lo sintió? Rico. ¿El primero que quede? ¿El primero que quede? El primero que se... El primero es el rico, el primer beso. ¿El primero que se deschumpó, cómo es? El primero que me deschumpó. ¡Eso! ¿Cómo? Que me deschumpó. ¿El primero? El primero. Ah, ah. Fue nadie. Bueno. 11 años. Ah. ¿Cuánto? 12. ¿Qué? El primero. Ay. ¿Ah? Era el chupó los bigotes. ¿Qué tenía bigote? Era más mayor que usted. Sí, tenía 37 años. Y yo tenía 12 años. ¿Cómo? Tenía Santa Petra. Ah, pues bien. Tenía 37. Pero dice que el primer beso lo sintió. Rico. Andy, ¿cómo fue su primer beso? Ajá. Siéndole realista, yo mi memoria la tengo corta y no me recuerdo. Va, cree que no. No, pero ¿le gustó o no le gustó? Creo que no. No hay nada. Hágale la pregunta. Hágale ya va a decir que nunca ha besado también. Bien. Contándole la verdad, sí. ¿Para qué te digo que no sí? Bueno. Pero no me recuerdo cómo fue. Vale. No sé ni qué sentí. Bueno. Hormigueo. Dije que sentía mariposas en la panza. Hormigueo. Pero las mariposas no iban bajando. Es que las tribas me chillaban. Es que porque tenía hambre. Tenía hambre, pues. Quizás no había comido todo un día la pobre, pero vale. No, tampoco, Chucho. ¿Empezamos? Ya. Allá. Ajá. Niña Trini, ¿se ha tirado un pedo enfrente de gente y la han descubierto? No, gracias a Dios que no. No, ni siquiera. No, ni siquiera ha tocado. Ah, no. 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 Nada. ¿Segura? ¿Era de esos que no hacen ruido? Nada, ahí es sobado. Ni que. ¿Usted? Sobado. Me tiró un pedo. Ajá. Al aire. Yo creo que no, fíjense, porque yo me los tiro zafados siempre. Sobados, dígale. Sobados me los tiro, cabal. Sobado.
¿Sobados? No, háganle la pregunta ahí a la... ¿Te has tirado algún pedo en público y te han pillado? No. No. En público nunca. ¿Sola sí? ¡Truena! No, hombre, ustedes porque no nos han visto ahí donde estamos. No, nosotros no va. Así va pasando, uno está agachado y dice el otro. Es típico de ella. Ese. Es que una mujer es más decente para esas cosas. Es que los todos. Si no está de cabeza, la agarran así, ¿ves? Ni a Trini. El hombre lo levanta la pata y tira. Pero usted sola, sí. No, ni sola. Yo casi no me gusta tirarme de un lado. Ay, en el aire. ¿Tú tapado ante el hoyo? Sobado. No, ¿cómo entonces? Entonces, ¿qué? Me tapaba el hoyo porque me iba a si no sé. Hay que tirarlo sobado, sí. Para no oye. Pues sí, así no oye. Pero sobado sí se los... Sobado se tira, porque no oye. Entortado, dijo. Ya no hay más preguntas, Pai. Bien. Siga, que siga. ¿Alguna vez te ha gustado la pareja de tu amiga? No sé. A usted no. Le están haciendo la pregunta, dice. No, nunca. ¿Usted sí va? No. Mienten. No, la pareja de una amiga no me ha gustado, pero ellas las mías, sí. Mira, ve. ¡Oh! ¿Y a usted? ¿Le haga la pregunta, haga la pregunta. ¿Alguna vez le ha gustado el marido o novio de alguna que sea amiga? La pareja de alguna amiga. ¿Bien? ¿Y se la ha quitado? ¿De Rubén Antonio? ¿Y se la ha quitado? Es que con mil disculpas, pero los gustitos así, ¿verdad? ¿Y se la ha quitado? ¿Se la ha quitado? Ah, pues bien, debes el pecado. Hemos compartido con el cuerpo. ¿Y ella se dio cuenta? ¿Ah? ¿Se dio cuenta ella? Ya se dio cuenta. ¿Y cómo le dijo usted? Compartamos, mi amor. Compartamos, le dije, el hombre es para todo el mundo. ¡No! ¡No! No, para compartir, dijo usted. No hay solo para él. Ah, va. Amor es compartir, ¿verdad? Ah, va. Sigue, sigue, la que sigue. No allá, no allá. No allá, no allá, pay. No, no allá. Pai, ya no hay. No, no, no. No hay, no hay. No hay. No hay. Otra vez. No hay. Has tenido un amigo con derecho. No cae el padre, ¿no? Sí. Golosa. Ah, pues bien. La que sí va. ¿Y vos? ¿Y usted? Que recuerde, no. No, oiga. Ese es pura mentira. No. Así, sinceramente, no. Bueno, ve. No. Yo no. ¿Usted? ¿Y usted, doña Trin? ¿De qué? Usted ha tenido un su amigo ahí con derecho. No. No va. No. ¿Por qué? Pues solo propio. Solo propio, mío. Vaya, entonces. Lo que es mío es mío. Lo que es de ella es de ella. Lo que sea donde quiera que yo esté, lo jale. ¿Cómo? Si lo jale y me lo agarre. ¿Por qué es suyo? Me lo agarra, o me lo agarro, como de. Solo lo jalo. Esta niña Trini, va. Ah, pues ya va. Vaya, yo creo que culminamos. Hemos culminado con las preguntas, ¿verdad? No, ya no. Así es de que han respondido sinceramente, comenten ahí, ¿verdad? Porque yo sé que en algunas tal vez pudo variar la respuesta. A mí me hubieran hecho bastantes preguntas. No, la niña Trini sí. Va, la niña Trini sí ha respondido con sinceridad, yo soy testigo. Va. Hombres y todo. Va, ella también. Va, entonces. Bueno, ahí no sé yo. Entonces, así hemos llegado al final de este video. Sigamos en el bloquecito video. Falta todavía para las 6 de la tarde. Para las 7. Luego va a ir a echar su maíz. Así es de que. Chao, nos vemos en la próxima.